12 y 23 del mediodía, vamos a recibir al próximo invitado. Se trata de Gastón Cossia, consultor en tenencia responsable y bienestar animal de Presidencia de la República. Cossia, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a la mañana del 11. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, hoy es el Día del Animal, como cada 4 de octubre. ¿Qué reflexión podría hacer usted hoy desde esta responsabilidad que tiene como asesor, habiendo ocupado la titularidad del INBA? Pero bueno, ¿cuál es el mensaje acorde a lo que ve en la vida cotidiana respecto a los animales? Bueno, justamente hoy es un día para reflexionar, no solo con los animales de compañía, sino los animales en general, dado que el origen de esta fecha tiene que ver con San Francisco de Asís, quizás uno de los primeros en plantear a nivel, digamos, histórico, mundial, religioso, lo que significa ampliar nuestra convivencia a los seres vivos, a una convivencia que se extiende a todos los seres vivos. Es el Día del Veterinario en varios países, como España, Portugal, Costa Rica, y bueno, el patrono de los animales, San Francisco de Asís, de alguna manera nos invita a esa reflexión de cómo mejorar esa convivencia. Sabemos de los enormes beneficios que tiene la convivencia con animales, la domesticación de animales, que nos permite, entre otras cosas, disfrutar de su compañía, poder utilizar algunos de ellos para trabajar y también alimentarnos de muchos de ellos. Por lo tanto, eso lleva a una reflexión muy profunda en varios planos, ¿no? En particular, quizás en los últimos tiempos, los temas vinculados a los animales de compañía, más que nada por la superpoblación canina, los problemas que han habido con accidentes por mordeduras, ataques de jaurías, las situaciones del maltrato y el abandono de animales, nos hace poner énfasis en este día en lo que tienen que ser esas cuestiones acerca de la tenencia responsable. Es así que a nivel mundial, hoy por ejemplo, estamos haciendo ese énfasis en lo que es la posibilidad de comprar la adopción, la esterilización obligatoria de perros y gatos, tanto machos como hembras, la identificación mediante el microchip y sobre todo la política del realojo, es decir, tratar de no tener animales vagabundos o en las calles. Hoy en Latinoamérica hay un hito que se está llevando adelante a instancias de un colega uruguayo que vive en Nicaragua, que es una jornada latinoamericana de castraciones masivas, donde hay muchos colegas uruguayos que están participando. Yo estoy desde un quirófano hoy dándoles esta entrevista y la idea es estimular, fomentar la tenencia responsable y la esterilización de perros y gatos, tanto machos como hembras, fomentando también la identificación mediante el microchip. Cossia, le quería preguntar, porque obviamente la tenencia responsable es un renglón fundamental, yo diría que quizá sea la madre de todas las verdades, ¿verdad? Porque, valga la redundancia, teniendo una tenencia responsable vamos a evitar muchas cosas. Ahora, ¿qué hay de la tenencia responsable como fenómeno de conciencia en la población y también de los mecanismos de contralor y de sanción para quienes no son responsables en la tenencia de animales? Bueno, ese es todo un capítulo. Los médicos veterinarios en esto tenemos un rol muy importante. Hace pocos días se conformó el primer Colegio Nacional Veterinario. Y de a poco hemos incursionado muchos de nosotros en lo que es tratar de hacer una agenda pública en donde la tenencia de animales ya pase a ser de la órbita privada a una órbita de la responsabilidad social y donde existan también políticas públicas. En ese sentido, por ejemplo, el departamento de Maldonado tiene una larga tradición, tiene una de las, digamos, ejemplos más ricos en cuanto al impulso de políticas públicas con un convenio con el Centro Médico Veterinario de Maldonado, donde se llevan adelante esterilizaciones gratuitas con la colocación e implante del microchip, además de tener el refugio, además de llevar adelante campañas de difusión. Y de eso se trata, de que, por un lado, podamos, desde las políticas públicas, tanto a nivel departamental como municipal, y por supuesto con el respaldo de los gobiernos nacionales, poder encaminar a la población dando señales claras de lo que es una tenencia responsable para que luego vengan las tareas de fiscalización. Y en eso también hay legislación tanto departamental como nacional muy abundante. Pero aquí en lo que coincidimos todos es en que hay que llevar adelante un cambio cultural. Y ahí yo quiero destacar el rol de muchos maestros, muchos docentes que hoy
toman el día para hablar con sus alumnos de estos temas. Es algo que se ha hecho informalmente, pero que los centros de estudio y con participación muchas veces de colegas veterinarios que honorariamente asisten, llevan adelante en el día de hoy justamente de plantar esa semillita en los jóvenes de lo que significa esa tenencia responsable. Yo pongo un ejemplo muy concreto. Últimamente se han desarrollado muchas jornadas de adopción. Y vaya si son importantes esas jornadas de adopción, que cuando yo era niño, por ejemplo, no existían, ¿no? La adopción de un animal de compañía como primera opción antes de comprar un animal de raza es un elemento sustancial en la lucha contra el maltrato y el abandono y sobre todo para evitar la superpoblación canina, porque es una vida que se salva, que se saca de un refugio, que se integra al circuito, al círculo familiar, y que fomentar ese tipo de experiencias hace muy bien a la sociedad. Por ejemplo, yo siempre digo, no es que se adopten todos los animales que se llevan a una jornada de adopción, pero sí es muy importante que los niños, que los jóvenes empiecen a tener esa opción como la primera y empiecen a naturalizar a la hora de elegir un animal de compañía, el ir a un refugio y poder retirar un animalito de allí. Doctor, le quería consultar un mensaje que nos acaban de enviar. Dice, en Uruguay, en los departamentos de Salto y Artigas, se han diagnosticado casos de leishmaniasis canina, coincidiendo con la identificación del vector Leishmania longipalpis, un nombre científico. ¿Nos puede responder algo al respecto? Sí, en estos días recibíamos la información de la Dirección de Salud del departamento de Artigas, con la presencia allí de lo que es la Dirección de Zoonosis y Vectores, llevando adelante una campaña intensa por la aparición autóctona de la Leishmania canina en la ciudad de Artigas. Perdón. Ya la teníamos presente en Salto, la teníamos presente también en Bella Unión, y ahora se extiende esta presencia de esta enfermedad zoonótica a la ciudad de Artigas. Esto nos preocupa mucho, porque es una enfermedad, como dice su característica, zoonosis, puede ser transmisible al ser humano. La extensión de esta enfermedad tiene que ver con un vector, como usted muy bien mencionaba, que es un mosquito, una mosquita, Leishmania longipalpis, no se encuentra en todos los departamentos del país, hasta ahora se ha encontrado en Salto, en Artigas y en Rivera, por lo tanto debemos estar alertas en el concepto que los veterinarios hemos impulsado, que hoy también es lema de este día, que es el de una sola salud. No hay una salud de los animales, una salud de los seres humanos y una salud del medio ambiente separadas, están todas unidas. Es más, el ejemplo más reciente es el de la pandemia. Todos sabemos que la pandemia tuvo un origen en un virus que mutó de un animal al ser humano. Y así es que los servicios de salud deben tener una acción integrada en donde el veterinario, junto con la familia, junto con el médico de cabecera, tienen un rol integral a la hora de abordar estos problemas. Estamos preocupados por ese brote de Leishmania en Artigas, pero sabemos que las autoridades están trabajando en un concepto integral, como es el que hablábamos, el de una sola salud, conteniendo allí también lo que hace a la responsabilidad de los tenedores o tutores de los animales también. Doctor Gastón Cosia, le quiero agradecer mucho por los minutos que nos ha dedicado. Siempre es muy interesante conversar con usted. Le mando un saludo y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Saludos para toda la audiencia. Gracias, que pase muy bien. Bueno, la tenencia responsable es fundamental, ¿no? De ahí para abajo nos ahorramos un montón de dolores de cabeza, pero todos nos sorprendemos, nos enojamos de repente cuando vamos a una plaza, una rambla, una calle, andar por el centro, por cualquier barrio y vemos la gente que anda con el perro y que no son responsables. Y vos decís, pero ¿cómo no? Mirá, lo lleva con una cadenita, o lo suelta, pero viste que está atento. Bueno, pero y las necesidades del perro, y todo lo que significa el tener un perro bien cuidado, de ser responsables también, de cuando el perro está como un forajido ladrando en tu casa, el ir a hacerlo callar, ¿no? Porque estás molestando a los vecinos. Hay una cantidad de cosas que componen lo que es la tenencia responsable. No solamente decir, bueno, pero yo tengo un perro, yo le doy de comer todos los días, yo soy responsable, no lo mato de hambre. Bueno, va mucho más allá la tenencia responsable. Hay algunos que tienen perros y que tienen un signo de interrogación en algunos de los puntos de la tenencia responsable. Hacemos la pausa a las 12:32, ya volvemos.